vas, de qué color, textura, sí, de qué tipo de material lo quieres. ¿Quieres un antifaz color negro, pero que no sé, que no sea sencillo? ¿Qué más? Voy a ir anotando aquí como las especificaciones. Negro, ok, sencillo. Sencillo no, ni que sea infantil. De acuerdo a tus especificaciones, has visto que tenemos mucha variedad para hacerte los disfraces. Entonces te voy a mostrar todos los que tenemos a la venta y le puedes cambiar el color y el tipo de material, o le puedes añadir cosas y nosotros te lo hacemos. Lo que tú imagines aquí te lo hacemos, te lo rehacemos. Entonces, encaje y abarca toda la cara hasta un poquito más arriba. Está los espacios, obviamente, para los ojos, y abarca más o menos como la mitad de la nariz. Se ata por atrás con estas cositas que son los listones para amarrarse. Y tengo incluso otros, déjame te muestro. Tengo este otro que este no es tan transparentoso como el anterior. Tiene como detalle de unas hojitas aquí, puedes ver. Y aquí tiene una pluma para darle como que ese toque un poco elegante y un poco como misterioso, me parece. Tenemos aplicación de aquí perlitas. Y tengo este otro en el cual es de plástico, pero tiene detalles, o sea, todos los detalles que tú veas son, o sea, muy bonitos, ¿ves? Tiene brillantina, aquí tiene brillantina alrededor de los ojos y se ata también con un listón. Aquí en las orillas, en el contorno, simula como unos holancitos muy bonitos. Pues este es totalmente negro, ¿verdad? Tengo este que básicamente mezcla al primero y al segundo antifaz. ¿Sabes? El primero fue como de encaje con transparencia. Y el segundo tuvo la plumita. Entonces este mezcla a los dos y me parece excelente cómo se ve. Este se ve hermoso. Por ejemplo, si tú te haces un maquillaje, se te va a ver preciosísimo. Sí. Si tú te haces un maquillaje, te va a ver precioso. Te lo va a dejar lucir y todo. Entonces a mí me encanta este también. Tengo este otro. Ay, tengo este otro, perdón, que abarca todo, bueno, más la cara que los anteriores por las plumitas que tiene de estos lados. Puedes ver que están muy cool, muy bonitas. Y alrededor, en todo el contorno, este antifaz se basa en lentejuela. ¿Sí? Lentejuela también alrededor de los ojos, en el contorno. Pero el subtono mate hace que se vea muy bonito y que resalte mucho más estas lentejuelas. Además, aquí tenemos unas mariposas de lentejuela. Esto está muy cool. Y también tengo este que es negro totalmente. Aquí alrededor tiene un cambio de textura para que se vea más bonito. Y este tiene detalles en color plata, muy hermoso. Y como puedes ver, se amarra con listón por la parte de atrás. No tiene plumita ni nada, pero en la parte de en medio tiene un pequeño relieve. Y aquí tiene como un triangulito, está muy cool. A mí me gustó demasiado. No sé si te ha agradado alguno. Ok, ¿te gustó el que es el como de encaje, pero que tiene como la plumita? Ajá, el que dije que mezclaba el primero y el segundo. Okay, déjame anotar el modelo. Modelo número 3. Ok, ¿te gustaría que le aplicáramos alguna cosa extra? Lo que tú quieras, ¿eh? Podemos, tenemos lentejuela, tenemos listones de colores, tenemos
Como puedes darte cuenta, podemos ponerle detalles plateados. Si no son plateados, dorados, azules, lo que tú quieras. Algún listón, diamantina, lentejuelas, shakiras, plumas. Ok, te gustaría que en el encaje que va alrededor del ojo pusiéramos un poco de lentejuela. Solo ahí. Entonces, ese modelo con lentejuela en el perímetro de los ojos. Okay, perfecto, color negro, ¿verdad? Todo negro. Ahora solamente resta tomarte las medidas para hacerlo a la perfección, y es algo que aquí nos distingue demasiado, que tomamos las medidas exactas para que te quede perfecto tu antifaz. Sí. Entonces necesito que te quedes bien quietecita. Necesito hacer mucha toma de medidas. Ya te tomé tus medidas, era necesario para hacer a detalle todo lo que es el encaje que simula. Se me olvidó esta parte que tiene que tener como un levantamiento. Ya está. Ahora,
eso es lo que tengo para ti. ¿Quieres que qué tipo de disfraz hay, perdón? ¿Qué tipo de antifaz quieres para tu hijo? ¿Quieres de animalito, como simulando animalitos? A ver, te voy a buscar qué es lo que tengo para tu hijo, ¿de acuerdo? Bueno, mira, para tu hijo tengo diferentes animalitos. Tengo este que puede ser de ranita, se va a ver muy bonito. Aquí van a ir sus ojitos y esto va a quedar un poco saliendo de su frente, es en color verde. Es una tela muy suave para que no le lastime sus ojitos o su carita. Entonces, este es de ranita. Tengo este que es de vaquita. Aquí van sus ojitos, como puedes ver, tiene sus orejitas, sus cuernos, nariz. Por aquí, bueno, estaría su nariz de tu hijito, pero esto simula la nariz del torito. Entonces está súper bonito. Como te repito, todas estas telas son súper suaves para que no le hagan daño. Tengo este otro de conejito, así está súper bonito con sus orejitas. Le podemos, si no te gusta el rosa, podemos cambiar a azul o a verde o a amarillito tal vez. Este tiene sus bigotitos, está muy cool. Es uno de los que más se llevan aquí. Tengo también de changuito, ve qué bonito se vería. Está muy bonito, este también nos los piden muchísimo, está muy muy bonito, muy cool. Y mira, está muy buena la calidad, muy buena la cose, se cose, esto se cose, no se pega. Y puedes ver aquí están las costuras, muy bien hechas. Y bueno, pues básicamente te puedo hacer el modelo que tú me pidas, el animalito que tú me pidas. ¿Quieres que sigamos viendo o ya te gustó alguno? ¿Te gustó el de conejo? Perfecto, perfecto, perfecto. Ok, entonces es el de conejo. Antifaz de conejo, ok. ¿Quieres que le cambie algún color? ¿Quieres que se lo cambie azul? ¿De las orejitas o también de la nariz? Solo de las orejitas. Orejitas azules. Nene, ¿puedes pasar, por favor? Sí, acomódate para que te tome las medidas de tu carita, por favor. Gracias. Siéntelo y ahorita le tomo las medidas a su hijo, por favor. ¿Listo, nene? Ok. Te voy a tomar tus medidas de tu carita. Quédate quietecito y vas a tener tu disfraz de conejito. Ok, lo tomamos. Listo, listo, ya quedó, ya les tomé sus medidas. Pues bueno, entonces quedaría un antifaz color negro, tipo encaje, con levantamiento en el lado del ojo derecho, ok. Con diamantina y lentejuela alrededor del perímetro de los ojos, con estas medidas, ok. Y un antifaz
de conejito con las orejas azules, con estas medidas. ¿Estamos de acuerdo? Va, de acuerdo. Entonces déjame te hago tu nota rápido. Voy a hacer una nota súper rápida para que tú así puedas venir a recoger tus cosas. ¿Cómo estamos? Disculpa. Es abril, ¿verdad? Marzo, abril del 2019. Okay. Cliente. Me dijo que llevaba Z, ¿verdad? Y H. Ok. Concepto. Bueno, unidad 2, antifaz negro. Y antifaz conejo, ¿verdad? Bueno, del antifaz negro serían 120 pesos y del antifaz de conejo serían 80 pesos. Por lo tanto, nos daría un total de 200 pesitos. No sé si guste dejar algo a cuenta. No, ok. Ok, no se preocupe. Aquí simplemente, bueno, en caso de que no deje a cuenta, le pongo un sellito y usted firma de que vendrá por él. Sí, entonces le estoy hablando de que básicamente tendríamos su antifaz el 10 de mayo. Sí, no hay problema. Ok, 10 de mayo. Para si le urge más, pues sí, un poco más de tiempo, son 50 pesos más, pero se lo tendríamos para mañana. Si usted lo quisiera, es como antifaces de emergencia. Pero no, ¿verdad? Usted lo quiere normal. Entonces son 200 pesos. Le voy a poner el sello. Y ahorita nada más me regalo una firmita. Y listo, le doy la nota. Yo me quedo con la copia. ¿Sí? Listo. Ok. Necesito que me ponga aquí su firma, por favor. Y ahorita yo pongo mi firma, que le atendió Candy. Listo. Sí, ya nada más usted viene y le entrega. Usted viene, le entrega y nosotros le otorgamos sus antifaces. ¿Le gustó la atención que le brindé? Muchas gracias. Entonces, bueno, la veo hasta el 10 de mayo. Puede venir a partir de las 9 de la mañana. Sí, tenemos horario de 9 a 9 de la noche. Entonces, usted puede venir. Recuerde que también hacemos disfraces. Si usted gusta, le puedo hacer un disfraz. El disfraz que usted se lo imagine. Claro. Aquí estamos para atenderla. Me despido. Soy Candy.